Bueno, yo creo que vamos a dar paso ya, con permiso de los presentes, a la última sesión de hoy por la tarde, que es la sesión que de alguna manera fomenta y patrocina el grupo de diagnóstico, del grupo de técnicas de diagnóstico invasivas, y que tiene por título Más allá de la coronariografía, imagen y análisis funcional. Me acompañan como moderadores en la mesa Javier Escanet y Manuel Sabaté, que van a tener un papel preponderante porque yo solo voy a hacer de policía. Entonces, por favor, le pediría al doctor Sabaté que introduzca las ponencias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar paso a la primera ponencia, que va de guía de presión. Y realmente el doctor López Palop, un gran experto en el tema, nos va a comentar por qué aumenta y, en su opinión, por qué debe crecer más el uso clínico de la guía de presión. Bueno, muchas gracias por la invitación de la Junta para participar en esta reunión. Y venir a León siempre es un placer y estar rodeado entre amigos más todavía. Bueno, lo primero que habrá que preguntarse es si realmente aumenta o no. Y bueno, pues parece que sí, por lo menos hasta el año 2014, que es el último registro oficial que tenemos publicado, pues realmente se ha visto un aumento de la guía de presión con unos porcentajes de crecimiento del 13, el 25 y el 13% en el último año. La Junta ha cedido a mis presiones y ha conseguido darme el porcentaje de crecimiento de este año. Y la verdad es que he tenido que insistir mucho porque mi duda era que no vaya a ser que este año baje y entonces no sé de qué estoy hablando realmente, pero bueno, ha subido otro 19%, con lo cual se mantiene la trayectoria de crecimiento del uso de la guía de presión. Visto de otra forma, pues se puede apreciar que casi el crecimiento es exponencial si empezamos desde años anteriores. Y visto de otra forma más, pues nos encontramos que, bueno, a diferencia de lo que ocurre con el IBUS, pues el porcentaje de utilización con relación al número de angioplastias también ha crecido, situándose en torno al 6,8% por esta cifra de 2014. ¿Y por qué aumenta? Que sería la primera pregunta de la charla, ¿no? Pues yo creo que aumenta fundamentalmente por la evidencia científica. Este es el primer artículo que se publicó, pero después ha habido innumerables trabajos apoyando el empleo de la guía de presión y otras medidas funcionales en el laboratorio de hemodinámica. Si uno hace una pregunta algo compleja, pero bueno, tampoco muy exhaustiva, a PubMed, pues se encuentra que el número de artículos publicados con relación a la guía de presión pues se ha ido aumentando, y si hacemos una regla de tres con lo que llevamos de año en 2016, pues este año pues habría más de 500 artículos sobre fisiología coronaria, intracoronaria, publicados en PubMed, ¿no? El otro motivo de aumento, y probablemente sea el más contundente, es que las guías de práctica clínica pues han apoyado valiéndose de la evidencia científica que existía, pues han hecho una recomendación, las americanas DOSA, pero las europeas clase 1A, la más potente, para el empleo del FCR concretamente en lesiones moderadas, y DOSA en el caso de enfermedad multivaso. Incluso las guías americanas planteaban, yo creo que por primera vez, el que una lesión significativa ya no se basaba solo en la estenosis del 70% en una arteria no tronco y en el 50% en el tronco, sino que ya planteaba que, con independencia del grado de estenosis angiográfica, un FCR menor de 0,80 también debería considerarse como significativa. Y el otro motivo de aumento es las mejoras técnicas, y se puede hablar de que la guía ha ido mejorando, pero yo creo que la mejora técnica más importante es que probablemente ya en ningún laboratorio, para hacer una guía de presión, hay que abrir una puerta, un armario, sacar la consola, conectar los cables, enchufarla y entonces ponerla en marcha. Y yo creo que el implementar la guía de presión como una parte más del laboratorio ha hecho que existan menos resistencias a la hora de su uso y también aumente su empleo, ¿no? Ya sea de una forma fácil, como es poner la consola en la misma mesa, o incluso con sistemas integrados más sofisticados que cada vez más se están generalizando.
Y también el cuarto motivo de aumento probablemente sea el esfuerzo de formación y difusión que se ha hecho entre todo el mundo. En la mayoría de los congresos actualmente existen mesas, como es este caso, para hablar de este dispositivo, y probablemente un conocimiento y la correcta realización también lleva a una disminución de la incredulidad en el empleo de estas medidas funcionales a la hora de decidir qué se hace con una determinada lesión coronaria. Y la siguiente pregunta es por qué debería o debe crecer más, o que pienso yo que debe crecer más. Quizá con repetir las dos diapositivas primeras, pues probablemente sería ya suficiente para que tenga que crecer más. Una, que hay una gran evidencia científica y cada vez hay más. Y luego que existe una recomendación 1A para utilizarla como herramienta decisoria cuando la angiografía no es concluyente a la hora de decidir si una lesión coronaria debe ser tratada o no. Pero también existen más razones, y la otra podría ser porque no estamos como en el resto de Europa. Si nos centramos en España, que en el 6,8% de utilización que he señalado anteriormente, el registro de 2014, pues todavía se está muy lejos de uso del 30, del 25% que existe en los países escandinavos. Incluso países como Reino Unido, Francia o Alemania, estos datos son de 2014, pero lo que se nos dice es que desde que se está implementando el pago por su empleo extra sobre el GRD diagnóstico, ese uso va a subir mucho más y probablemente acercarse al 20-tantos%, con lo cual estaría lejos del empleo actual de España, que está en el 6,8% y que sigue por debajo del 10% global. La otra razón a plantearse por qué debe aumentar es que probablemente porque si nos debemos fiar de lo que hay publicado, es que si no se utiliza probablemente estemos actuando mal. Yo creo que es ya muy repetido, y he traído unos pocos trabajos, donde si intentamos ver la correlación angiográfica con la repercusión funcional de una lesión, pues realmente en el caso de este trabajo pues se encuentra que cuando no se refiere a una lesión en el tronco, el error es del 57%, y si nos centramos en el tronco, pues existe un 35% de discordancia entre lo que nos dice el punto de corte de la angiografía y lo que nos dice la valoración funcional de una lesión. Estas experiencias nuestras más modestas de mi laboratorio, donde bueno, en lesiones moderadas, en síndrome coronario agudo, pues encontraremos una R que no hay correlación, y tampoco en lesiones de longitud de largas, pues tampoco existe una correlación entre la estenosis por diámetro y la repercusión funcional. Pero incluso en centros como puede ser el mío, con un 30% de utilización de la guía de presión sobre angioplastia, cuando se intenta dar una visión funcional sin empleo de esa guía, lo que se hizo en este trabajo es más de 600 lesiones en 587 pacientes, dos observadores, sin saber el valor que se había obtenido con la guía de presión, pues pronunciarse, decir, bueno, esta va a salir menos de 0,80, esta lesión va a salir menos de 0,80. Pero con una mentalidad no solamente basada en el grado de estenosis, sino intentando predecir ese valor funcional, teniendo en cuenta la longitud, que se trata de una bifurcación, aparte del grado de estenosis. Bueno, pues incluso intentando esa aproximación, el error fue del 30%, y llamo la atención que, aunque siempre se ha dicho que la guía de presión es una herramienta para no tratar lesiones, pues en este caso, cuando ya se hacen muchas, pues es más el caso en el que el porcentaje en el que se infravaloró la repercusión funcional de esa lesión en las que se supravaloró. Aunque existían escenarios, mujeres, bifurcaciones y no descendente anterior, donde visualmente se supravaloraba la lesión, pues encontramos otros escenarios, como es la restenosis intraestén y la calcificación severa, donde se infravaloraba la repercusión funcional de una lesión al valorarla únicamente visualmente. Y también llamó la atención que en determinados escenarios el error puede ser hasta del 40% a la hora de intentar predecir funcionalmente la repercusión de una lesión únicamente por parámetros angiográficos. También la otra
el otro motivo para pensar que debe aumentar es que la evidencia nos dice, por lo menos lo que he publicado, es que es un dispositivo raro en hemodinámica que ahorra dinero. Yo no sé si realmente ahorra dinero o no, porque esto puede ser cuestionable, sobre todo si se intenta hablar con la dirección de un hospital o con un gerente, pero lo que sí es cierto es que si intentamos introducir en nuestro hospital o aumentar su consumo en un hospital, tenemos argumentos para intentar convencer a la Administración de que está publicado que ahorra dinero. Más razones por las que probablemente debe aumentar, pues porque cada vez es más fácil hacerlo. Y esto es importante porque muchas veces la reticencia que existe a realizar a utilizar estos dispositivos, tanto los de imagen como los de la valoración funcional, puede ser la resistencia dentro del propio laboratorio o determinadas horas del día hacerlo o ponerte a hacer algo que puede alargar el procedimiento de una forma inadecuada. Las mejoras técnicas, como he dicho anteriormente, pues yo creo que han hecho que sea cada vez más fácil hacerlo. Ya existen trabajos bastantes donde el empleo de adenosina intracoronaria, que pues para determinados grupos puede ser más fácil realizarlo que la utilización intravenosa, sobre todo si es mediante vía central, ofrece unos resultados similares. También existen trabajos que la adenosina por vía periférica tiene unos efectos en cuanto a vasodilatación máxima semejantes a la infusión central. Existen índices sin adenosina que son de utilización más simple, también relativamente validados o que empiezan a estar validados, y sobre todo la introducción del regadenosón, que ya está disponible en nuestro país, probablemente simplifique mucho la obtención de estos parámetros del FFR y también haga más fácil la realización de valoraciones funcionales en el laboratorio de hemodinámica. Y la última razonamiento por el que creo que debe aumentar, y aunque este quizás pueda ser más débil, es que cada vez existen nuevos índices que ofrecen más información a la hora de valorar de una forma global la repercusión de una estenosis sobre los síntomas de un paciente o el pronóstico de un paciente. Y estos índices, conforme vayan extendiéndose más, probablemente también contribuyan a la introducción de la guía de presión dentro del laboratorio de hemodinámica. Intentando concluir, pues decir que la evidencia científica ha obligado a un aumento de la guía de presión, su empleo sigue sin ser generalizado y probablemente sea inferior al indicado, y esto no lo he dicho porque no tengo datos por no tener el consumo o el uso por centro, pero pues en España hay centros que lo utilizan mucho, hay centros que no lo utilizan nada y hay centros que lo utilizan poco, con lo cual lo normal es que se homogeneice su empleo y eso también contribuya a que la utilización sea más alta. El aumento del uso es obligado porque cada vez más evidente que la valoración visual o morfológica de las lesiones no se correlaciona con la necesidad de tratarlas. Y probablemente tengamos que ser humildes y debemos sustituir el orgullo del hemodinamista por decidir visualmente si tratar o no una lesión por el orgullo de tener herramientas objetivas validadas científicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico, Ramón, por esta visión y revisión científica. ¿Vamos a continuar? Con el siguiente ponente, que va a hablar de lo contrario. Todo lo que sube, ahora vamos a ver si algo baja aquí. Y el título es ¿Por qué no aumenta el uso de técnicas de imagen intracoronaria? El doctor Íñigo Lozano nos hará una revisión del tema. Gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes y, por supuesto, agradecer al comité organizador la invitación. Es un placer venir aquí a León, que además somos vecinos y tenemos bastante relación. A mí me toca hablar, como acabamos de comentar ahora, de la imagen, de si sube o no sube. He puesto en esta diapositiva, para contextualizar un poco cómo están los consumos que tenemos desde el año 2000 hasta el año, está incluido el 2015, también si a Ramón le venda los datos, pues obviamente por justicia tiene que dármelos a mí también. Y empezando con la OCT, podemos ver que su andadura comenzó en el año 2005, primero con unos consumos que fueron discretamente progresivos y luego ya a partir del año 2010-2011 es cuando ya se ha visto que está incrementándose, como veis, con una pendiente muy paralela a la de la guía de presión. Con el IBUS empezó desde el principio con consumos también
como podéis ver, que fueron también paralelos a los otros que teníamos hasta el año 2010-2011, que ya empezaron a decrecer y ha sido un poco lo que ha ido cogiendo la OCT. Como podéis ver, el consumo que tenemos de IBUS y de OCT, que es la imagen, que es lo que tenemos en la parte de arriba, es, digamos, en torno siempre a los 6.000 catéteres al año, y parece como si, a pesar de que el FFR está subiendo cada uno de los laboratorios, cada sala tiene claro que la imagen es la imagen y parece que está pasando parte del porcentaje del IBUS a lo que hace DOCT ahora. Con respecto al porcentaje con el total de los diagnósticos, son datos referentes al año 2004. Podemos ver que tanto del IBUS como el OCT pues andan por el 3% de diagnósticos. Perdón, el IBUS como el FR andan por el 3% de los diagnósticos, 6% de angioplastias. El OCT anda un poquito por la mitad de ellos y la imagen en la suma de los dos anda por el 4%, casi el 9% en cuanto al porcentaje de angioplastias, y el total de diagnóstico intracoronario está en el 7,5% y en el 15% con respecto al de angioplastias. La siguiente diapositiva casi no sabía si hablar de ella o no, porque es que estoy viendo que no se corresponde con los datos que acaba de enseñar Ramón ahora. Esta es la página de Volcano y lo que dicen que es que en los países del oeste de Europa la suma del IBUS con la depresión anda por el 6%. Ramón ha puesto unos porcentajes ahora que no se corresponden y que son sensiblemente más altos de lo que estoy ahora enseñando. La distribución en España, ¿cómo es? Bueno, pues estos son los consumos por hospitales anónimos. Yo los he pedido, me los han dado, por supuesto, anónimos, y esto es solamente de una de las dos casas comerciales, porque se me ocurrió hacerlo a última hora. La persona de una de las dos casas estaba de viaje ahora y no era cuestión de festejar las vacaciones, ¿no? Lo importante de esto es que hay hospitales, como podéis ver, con consumos por encima de los 5 catéteres al año, y hay muchos de ellos que no pasan de los 40. Más o menos la mitad de las salas pues andan por debajo de 40 catéteres cada año. Con respecto al OCT ocurre un poco lo mismo. Estos son datos agregados de las dos clases comerciales. Hay algún centro que llega casi a los 200 catéteres y la mitad de ellos pues andan también por debajo de los 40 más o menos. Como veis, es una distribución bastante asimétrica y que se corresponde un poco con lo que pasaba con el IBUS y seguramente con el FFR también. A nivel global, mundial, doy los datos del IBUS por ser ya la técnica de imagen que está más establecida, pues es un mercado que anualmente mueve más o menos unos 600 millones de dólares anuales, que están repartidos la mitad entre las consolas y la mitad entre los catéteres. El país en el que más se consume de largo, el primero es Japón, porque tiene un consumo que está muy soportado por una financiación que se empezó en el año 1994, en todos los casos, porque creen muchísimo en ella. El siguiente consumidor es América del Norte con el 33%, Europa anda por el 17% y la esperanza de las casas está en la zona del sudeste de Asia, que parece que en los años siguientes va a aumentar muchísimo. Las razones, que es lo que se pedía realmente en la charla después de esta introducción, es por qué no se usa más la imagen. Bueno, pues se me han ocurrido estas siete razones, que son las que voy a enumerar ahora, que son datos clínicos que, aunque el IBUS lleva muchísimo tiempo, son muy recientes, como veremos. Las guías tampoco dan una recomendación clase 1. La calidad de la imagen del IBUS es un caballo de batalla que enseñaremos ahora, que es posiblemente el punto más importante de todos. Ha perdido el IBUS con respecto al OCT, como hemos comentado. Hay un porcentaje bajo de complicaciones, pero como veremos, hay que pensar en él. Dudas de personas sobre la eficiencia y luego los costes también, que les importa mucho a las gerencias, como todos sabemos. Y luego, en el IBUS, sorprendentemente, ha habido una innovación lentísima. Con todos los años que llevamos con ello, ya veremos que los avances han sido prácticamente en los últimos 5 años. La primera pregunta es, ¿existe evidencia realmente de que el IBUS sirve o no sirve? Pues estos son los estudios que tenemos a nivel de la utilidad del IBUS en el tronco, y aunque había algún estudio que es más antiguo, recordemos que el LITRO yo creo que se publicó ya en el año 2007, pero casi todos son, como podéis ver, 2012, 2013, 2014, está el que hizo aquí en España CHEMAC en el 2014, pero como podéis ver son 2012, 13, 14, a pesar de llevar 25 años ya con el IBUS.
En cuanto a la utilidad del IBUS para el implante del stent, en estudios comparativos del angio con el implante con IBUS, se ve que sirve, pero fijaros también, 2012, 13, 14, 15, son estudios muy recientes. Con la OCT pasa exactamente lo mismo, es una técnica que, como veis, ha aumentado muchísimo, pero es una técnica reciente. Los dos estudios con datos clínicos que tenemos, que son el Illumen 1 y el Illumen 2, son los dos del 2015. Este es el 2 y aquí tenemos el 1, que también es del año 2015. Por todo ello, lo que tenemos en recomendación de las guías europeas es, si bien el FCR decíamos indicación 1A, con unos estudios realmente sólidos, que son el DEFER, el FEIM 1 y el FEIM 2. En el caso del IBUS, pues tenemos, para las lesiones del tronco, tenemos 2A, para expansión del stent 2A, ambas con nivel de recomendación B, pero ya si nos vamos a los mecanismos de fallo del stent o la OCT para estudiar el implante del stent, son las dos recomendación C sin ninguna cita. Esto cambiará en las siguientes, pero en el año 2014, desde luego, no lo había. Esto es una encuesta que os voy a enseñar ahora, que se hizo a 49 personas, que es un artículo muy interesante, que se escogió a 15 empresarios del sector del IBUS, 14 cardiólogos intervencionistas, 10 ingenieros y 10 inversores. La primera pregunta que se le hizo es, ¿cuál os parece que es el primer problema que hay de por qué el IBUS no se utiliza más? Y en rojo están los que dicen que insuficiente resolución. Y en rosa los que dicen que imagen ambigua. Es decir, las dos causas más importantes son o falta de resolución o no sé muy bien lo que estoy viendo. Surgieron 6 controversias disparidades de opinión entre estas 49 personas, que eran en torno a si el IBUS era invasivo o no era invasivo. En cuanto a la resolución de la imagen, la utilidad tanto en diagnóstico como en intervencionismo, el reembolso y también si se estaba haciendo una inversión suficiente en formación. Las respuestas eran muy dispares con respecto a si la técnica era invasiva o no invasiva. Había gente que decía que nada, ya que el cateterismo el IBUS es un poquito más. Los contrarios decían que era meter un dispositivo en una arteria que prácticamente no te iba a dar información y entonces no eran partidarios de ellos. La resolución ya hemos comentado que era el caballo de batalla, tanto la utilidad para el diagnóstico como para intervencionismo, había imágenes, había opiniones muy contrapuestas. Luego, en cuanto a la importancia del reembolso, había gente que decía que el reembolso es importantísimo y que en Japón, si se quitase el reembolso, como decíamos, del 100% desde el año 94, bajaría el consumo hasta la mitad de lo actual. Y había otros que decían que era tan importante que da igual que se reembolse que no. Y por último, y con respecto a la inversión en formación continuada, pues había gente que decía que es una técnica que es nicho y que no merece la pena invertir en esto, mientras que otros dicen que es importantísimo que a la gente joven se le haga una inversión en formación continuada. La última diapositiva que voy a poner ya del estudio este, se preguntaba sobre qué piensan que va a pasar sobre el futuro en los próximos 20 años. Había los rojos eran los detractores, los que pensaban los pesimistas, digamos, y los verdes eran los entusiastas. Tenemos la puntuación de 1 a 10. Los que puntuaban por encima del 6 eran los ingenieros de las universidades y los expertos que habían empezado con el IBUS hace muchísimos años y que ya estaban jubilados o a punto de jubilarse. Los más jóvenes eran los que tenían la opinión. La más negativa eran, curiosamente, los ingenieros de las empresas que trabajan para fabricar los IBUS y los expertos en los expertos de IBUS, personas de mucha relevancia, pero que están en activo todavía. El tercer punto que comentamos de las razones es la competencia que está existiendo entre unas técnicas y otras. El IBUS se ha perdido muchísimo en cuanto a la evaluación de la severidad de las lesiones que no son a nivel del tronco. La FCR se ha llevado de esto prácticamente todo. El tronco es, digamos, el punto de resistencia ahora mismo del IBUS, porque la OCT, por el tema de lo de la BAO, de los hematíes, pues no aclara bien la lesión. Es el punto que el OCT que tiene ahora mismo más flojo. Y el FCR con el tronco evalúa algo, pero está el problema de la bifurcación, de la cantidad del territorio, y se está utilizando de momento mucho más IBUS. Identificación de la lesión culpable es patrimonio de la OCT.
La placa vulnerable, en teoría, es con la histología virtual con el IBUS, pero estoy seguro que si pregunto ahora quién está utilizando la histología virtual, seguramente que el uso diario pues es un consumo bajísimo. Evaluación de rama lateral, pues es la de FFR, del implante del stent. Las guías todavía dan más evidencia al IBUS, pero sabemos todos que por la que la imagen es mucho mejor, estamos utilizando más la OCT que lo que se utiliza el IBUS. Y luego, para las causas de trombosis y de restenosis, el IBUS resiste algo, pero la imagen es mejor en OCT y lo está superando. Las complicaciones. Este es un estudio antiguo de allá del año 95 con 2.200 casos. Son complicaciones muy bajas, pero eso no quiere decir que no existan. Os voy a enseñar un caso que conoceréis ya porque lo enseñamos nosotros este año en el Congreso de Complicaciones de Barcelona, que fue una chica de 45 años que llegó a nuestro centro en noviembre del 2015 con un cuadro que lo tuvo un día por la tarde, que tuvo un poco de presión en el pecho, lo describía como que se sentía morir y a continuación se quedó bien. Entonces el padre era un hematólogo jubilado del hospital y dijo, vamos a urgencias. Allí pues se hizo dentro de la batería de las cosas, se hizo la troponina, estaba elevada y entonces le ingresamos. Al día siguiente le hicimos un cateterismo y llamó la atención que el diámetro que tenía en la diástole proximal era superior al que tenía el tronco y aquí tenía una placa extraña que no se ve bien en la foto, aunque en el vídeo se veía muy bien, que no tengo el vídeo por los problemas habituales, pero tenía una curva, como veis, tremendamente compleja, desde el final del tronco hasta abordar el surco auriculoventricular con un ángulo realmente complicadísimo. Entonces, sin pararnos a pensar demasiado qué era lo mejor, porque si tenemos dudas, digamos, de que era una disección espontánea a nivel del tronco y de la diástole proximal y de la circunfleja, pues seguramente no íbamos a hacer nada sobre la CX, pero ese día, por lo que sea, pues se decidió pasar una guía aquí en la CX, se intentó pasar una guía de OCT, no pasó y como no pasaba la OCT, pues fuimos a meter el catéter de IBUS. ¿El resultado cuál fue? Pues una disección horrorosa que disecó todo el tronco, la circunfleja ya más de lo que estaba y sobre todo de aproximal, de a media. La chica esta se marchó con 6 stent, está muy bien ella, pero lleva 6 stent con la edad que tiene. Y puedo comentar otro caso también que tuvimos en Oviedo en el año 2007, una señora de casi 80 años con el tronco típico con un poco de calcio, que no se ve muy bien, le metimos el IBUS y esa no tuvo la suerte que tuvo esta, porque esa se murió delante nuestro sin poder hacer absolutamente nada. Quiero decir con esto que es raro que pase, pero no hay que olvidar que puede pasar. Dos puntos más que voy a comentar ya para terminar, que son la financiación y la investigación. Os pongo aquí un cuadro de la diversidad tan tremenda que tenemos dentro de la Unión Europea en cuanto a la financiación que tenemos de sistemas sanitarios. También comento lo que decía de Japón antes, que como se cree muchísimo en el IBUS desde el año 94, se financian todos los casos del IBUS, se reembolsan todos y por ello el consumo es el más alto con diferencia. En España, este es un encabezamiento que os pongo de un artículo del último número de la revista española, habla de coste, efectividad, quiero decir con esto que es un tema que todos tenemos muchísimo presente y que sabemos que desde el año 2010, cuando empezó la crisis en España, la inversión que ha tenido en financiación de sanidad ha bajado y esto ha repercutido en el consumo también. Y en España hay que pensar que el sistema privado nos arremolsa. Lo mismo si pregunto yo aquí ahora, ¿quién son las privadas? ¿Quién tiene algo de diagnóstico invasivo? Seguramente que diría que nadie o casi nadie, ¿no? En Estados Unidos el tema del reembolso ha sido importantísimo. También hasta el año 2003 ni siquiera había un código que se podía asignar a la realización de ninguna técnica de diagnóstico intracoronario. Entonces, aunque lo hicieses, no había forma de poner el historial del paciente que se le había hecho un IBUS o una guía de presión. En el año 2004 ya por lo menos se introdujeron ya los códigos. Se le puede decir, en este paciente se hizo la técnica, pero Medicare, que sabéis que es el financiador más importante de Estados Unidos, dijo, bien, pues tenemos el IBUS, pero no hay ningún estudio hasta ahora que nos dice que es útil clínicamente, con lo cual lo podéis usar, pero yo no lo financio. En el año 2005 entra el FFR, se le da automáticamente código y además se financia, pero tuvo que esperar 9 años más para que el IBUS consiguiera la financiación en base a esos estudios que he comentado antes, del 2010 al 2014, para demostrar que realmente era coste efectivo utilizarlo en algunos casos. Esto es la página de Volcano en cuanto a lo que se paga a los médicos por hacer un IBUS
únicos en Estados Unidos. Sabéis los sueldos que tienen, pero se le paga $100 por el IVUS que se hace en una arteria. Y en la segunda se le paga a los otros $81 adicionales. Con los sueldos que tienen, esto realmente es bajísimo. Y la página de San Jude, que es del año anterior, que es de los códigos del 2014, lo mismo. 91 para el IVUS y para el OCT en la primera arteria, 73 en la segunda. En cuanto a la innovación, y con esto ya es el último apartado que quería comentaros, sorprendentemente que llevamos 25 años con el IVUS y Garemir, que sabéis que es la persona posiblemente con mayor recorrido en el tema de ultrasonidos, en el 2014 dijo que desde hace muchísimos años no se está haciendo nada, o sea, últimamente ya se está haciendo algo, pero que el catéter de 40, que es el que tenemos ahora de 40 MHz, existía ya en el año 90 y tantos, y la mejor imagen se consiguió con un catéter que copatrocinó Hewlett Packard con Gaida, aunque nunca llegó a comercializarse, que fue en el año 96. Entonces, digamos que del 96 casi hasta el año 2010 no se hizo prácticamente nada. Ahora ya que se financia y aparte de eso la OCT está recogiendo muchísimos pacientes, pues ya está a punto de salir un catéter de 60 de Asís y otro de Boston de 60 también. Se han puesto las pilas, también hay un catéter a punto de salir que ha tomado la tecnología del OCT, que es lavado con contraste, con retirada rápida también, que con esto consigue mejorar mucho la calidad de imagen. Tenemos en las salas y en algunas de ellas el corregistro, que nos ayuda a situar perfectamente lo que vemos en el IVUS, nos dice en qué punto está el recorrido de la coronaria. Y la OCT lo mismo, está combinando una cantidad de técnicas que va a hacer que la mejoría será importantísima. Yo creo que esta es ya la última diapositiva que voy a poner, que estas técnicas están aquí para quedarse porque son importantísimas. Había en estos momentos una revolución con los STEN, estamos pasando de los STEN conocidos que tenemos hasta ahora a STEN de comportamientos completamente distintos. Tenemos, ya sabéis, ya muy conocidos el ABSOR, pero que ha contribuido muchísimo a la subida del uso de la OCT. Tenemos el STEN, que es el de Sol, que es un STEN complejo, porque sabéis que es una plataforma también de plástico, pero que es expandible con balón, pero que tiene una capacidad luego un poco autoexpandible después de estar implantado. Es un STEM que no conocemos, es un STEM complejo también en cuanto a sus características y seguramente requiera mucho del apoyo de la imagen. Y luego, Biotron acaba de sacar su STEM absorbible de plataforma de metal y creo que nos queda mucho para aprender todavía de estos STEM con la ayuda de la técnica de imagen. Acabo con la foto de Gijón, que si no llueve es un sitio precioso para ir. Muchas gracias. Vamos a finalizar esta mesa con un resumen por parte del doctor Javier Escanet. Muchas gracias, Manel y Armando, y naturalmente muchas gracias a la sección por la invitación a participar en esta mesa tan interesante. Básicamente, bueno, es muy fácil después de estas dos charlas tan estupendas y además tan extensas sobre todos los aspectos del IVUS y de la guía de presión, pues hacer, digamos, un poco de una revisión sobre las cosas que se han hablado, los distintos temas. Y yo creo que quizá uno de los temas centrales de los que se ha mencionado aquí es la diferencia en la obtención de evidencia por parte de las dos técnicas, del FFR y del IVUS. Por otra parte, la gran sorpresa de que, siendo el FFR una técnica que solo responde a una única pregunta y el IVUS, una técnica que ha estado ahí durante mucho más tiempo y responde a realmente muchas preguntas, hayan alcanzado grados tan dispares de recomendación en las guías de práctica clínica. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el gran simplificador, el papel que tiene la guía de presión y uno de los motivos por los cuales ha tenido éxito es porque es el gran simplificador de la fisiología coronaria. Nos dice básicamente que no hay que realizar ICP o intervencionismo coronario si la estenosis no es el principal problema del paciente. Luego insistiremos un poquito en este tema del principal. Esto viene después de una época, obviamente, de la crisis de la ICP, donde sabemos que se han implantado de forma muy liberal stents en muchos pacientes. Esto ha sido, como sabéis, un tema recurrente en lo que es la investigación del tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica en Estados Unidos. Tenemos este paciente con 67 stents, donde la pregunta es qué pensaron los intervencionistas cuando llegó con 45 stents, ¿no?
En cualquier caso, también nuestros compañeros nos han contado cómo los grandes avances técnicos que tenemos facilitan hoy el uso. Tenemos técnicas ya, índices que permiten no utilizar adenosina, tenemos sistemas integrados, pero el gran problema, que yo creo que es el problema central en las dos técnicas, de alguna forma, tanto en la fisiología como en la imagen, es el problema de la adopción. Son técnicas que no están siendo utilizadas. Bueno, nuestro amigo Ramón Palop nos dijo que los humanistas debemos sustituir nuestro orgullo, ¿no? A mí quizá el orgullo es una palabra que siempre me recuerda mucho a la cultura gay, por eso quizá intenté atenuarlo un poco buscando este salir del armario de los dirigentes comunistas, ¿no? Pero lo cierto es que no estoy seguro de que este sea el camino que nos lleve a ningún sitio, porque... Y aquí me toca hacer un poco el abogado del diablo después de responder o reaccionar frente a la magnífica presentación de Ramón. Es cierto que tenemos una técnica rica en evidencia, que es el FFR. Posiblemente ya no podemos obtener más técnica positiva, pero también es cierto que la evidencia del FFR hoy es tan apabullante que incluso quienes ni usan ni piensan usar el FFR no cuestiona la valía de la técnica. Yo creo que esto básicamente nos coloca en una situación donde no sé si apelar al orgullo nos va a sacar de este atolladero, pero me parece que hemos llegado a una situación, digamos, donde tenemos que empezar a explorar algunos otros mecanismos. Bueno, una solución quizá, los gallegos, especialmente los políticos gallegos en funciones, tienen fama de utilizar mucho la paciencia, ¿no?, como una forma de trabajo, ¿no? Y aquí tenemos pues un gran científico que bien podría ser gallego, ¿no?, por su ironía y su forma de decir, que dice que realmente un conocimiento científico no triunfa tanto por traer evidencia y convencer a los oponentes, sino simplemente esperar a que se hagan mayores y que se mueran, ¿no?, para que entonces sean sustituidos por una nueva generación de gente que tenga, digamos, ese conocimiento. Y de hecho, a juzgar por mis colegas mucho más jóvenes que yo, que veo la forma en la que están utilizando tanto el IBUS como la guía de presión, creo que hay algo de razón en este razonamiento de Max Planck. Otro tema del que se habló, que es muy interesante, es el de la heterogeneidad en el uso, ¿no? Y bueno, Ramón nos recordaba que el aumento de su uso debería ser obligado por todo lo que se ha mencionado y también que su empleo no es generalizado. En el caso de otros países, tenemos un poco la típica controversia de la zanahoria y el palo, ¿no? Por una parte la zanahoria, la incentivación para poder hacerlo, pero por otra parte también el palo en el aspecto de que las agencias reguladoras son muy estrictas e incluso sabemos que en muchos países donde se condiciona al cardiólogo intervencionista a cobrar el caso, un intervencionismo percutáneo, únicamente si ha sido demostrado que estaba justificado con la utilización de IBUS o guía de presión, si no hay otras técnicas de detección de isquemia no invasiva, ¿no? Me contaba hace poco un gran intervencionista de Estados Unidos, de uno de los padres de la fisiología, y ahora me acordaré el nombre dentro de un instante, seguro. Pero me cortaba hace poco que ahora ya ha renunciado de intentar seducir, ¿no? Cuando va a sitios donde la gente no está utilizando el FFR y dice, no haces el FFR, terminarás en la cárcel. Dices, la forma como de intentar convencer a los compañeros. Luego también hablábamos de el empleo generalizado. No hace falta comparar entre países. Dentro de un mismo país podemos tener grandes diferencias en la utilización del empleo. Por ejemplo, la utilización del FFR en el sector público y privado de este país es tremendamente distinto. Son distintos los pacientes que se hacen en los hospitales privados que se hacen en los hospitales públicos. Seguramente la gente cuando estamos trabajando en el sector privado no tenemos una capacidad mayor de apreciación de si una estenosis es severa o no que en el público, pero sin embargo creo que el ratio, que no lo tenemos aquí, debe ser apabullante con respecto a lo que es el uso de las técnicas de diagnóstico intracoronario fuera del sector público. Otro aspecto muy importante también que hemos hablado, las preguntas, ¿no? Es una sensación de déjà vu recurrente. Todavía la forma en la que intentamos seducir a nuestros compañeros es con la importancia de una pregunta que era válida en 1996, pero hoy las preguntas ya son totalmente distintas. Tenemos una playa de preguntas mucho más importantes que tenemos que contestar. Aparte de tener obviamente vigencia la pregunta básica, que es responder a ¿he de tratar esta estenosis sí o no? Pues ya tenemos que plantearnos qué segmento he de tratar, porque puedo estar tratando, identificar un vaso que tenga un FFR de menos de 0,80 y sin embargo estar poniendo el estén en un sitio absolutamente incorrecto. ¿Cómo aplicar la fisiología coronaria en pacientes con síndromes coronarios agudos? O incluso
valorar realmente cuál es el problema más allá de la estenosis, saber cuándo hay problemas en lo que es la microcirculación o la vasomotricidad. Todo esto son preguntas realmente mucho más actuales y que todavía prácticamente no se han empezado a contestar a pesar de que tenemos la tecnología. Con respecto a la imagen, la excelente charla de Íñigo nos ha tratado pues, un montón de temas que tienen que ver con la falta de adopción. De nuevo, me voy a centrar en esto. Y bueno, uno de los aspectos que es más interesante es del famoso sorpaso, ¿no?, del FFR al IBUS que se produjo en el 2014, de nuevo por utilizar una terminología del momento. Es que esto nos hace pensar que si esto era así es porque el IBUS se estaba utilizando para valorar funcionalmente las estenosis, cosa que realmente pues, es algo que también nos lleva a reconsiderar si el IBUS se ha estado utilizando para aquellas tareas en las que realmente es útil, que posiblemente no es la valoración funcional de las estenosis, ¿no? Lo cierto es que tenemos aquí una serie de problemas bastante serios con el tema de la adopción y particularmente con la traslación del conocimiento. En primer lugar, es la mejoría continuada de los resultados de la ICP en los ensayos clínicos que no utilizan IBUS. Poniéndolo de una forma práctica, por la mañana recibimos la visita de un visitador que nos habla del último metaanálisis que dice que el IBUS pues, mejora el resultado en los pacientes y a continuación tenemos a otro compañero visitador que viene con el último stent de generación que demuestra que la tasa de trombosis es del 0% sin utilización de IBUS ni nada parecido, ¿no? Entonces, realmente estamos expuestos a la doble tensión de que el intervencionismo es cada vez más y más sencillo y tiene menos problemas, mientras que al mismo tiempo es necesario pensar en un número necesario para tratar muy alto en los pacientes. O sea, la idea de que podemos beneficiar a los pacientes reduciendo trombosis a base de utilizar el IBUS nos parece que viene con un precio de números de pacientes a estudiar como astronómico, ¿no? También la ausencia de evidencia como elemento cuestionador. Esto lo comentaré ahora porque quizá para mí es uno de los aspectos más importantes en un momento donde la evidencia clínica es, digamos, la auténtica hipertrofia, ¿no?, de la medicina basada en la evidencia. Este es nada más que muy rápido. En los otros casos, en las otras presentaciones, no hemos tenido un caso clínico, lo voy a ir muy rápidamente, pero como somos clínicos seguro que nos gusta. Típica situación, enfermedad de tres vasos, un paciente donde lo que se va a hacer en esta situación, y lo haré muy rápido porque no hace falta ir a través de todo esto, es valorar esta bifurcación que está aquí. Vamos a ver si me permite pasar rápidamente, porque quiero hacer un... Aquí lo que se ha hecho es valorar primero si esta estenosis que está en la descendente posterior es importante o no en relación a esta que está aquí. Vemos los distintos saltos de presión, pero como es una bifurcación queremos saber hacia dónde tratar. Vemos que el salto de presión sucede en la misma estrechamiento, entonces recurrimos a la imagen y con la imagen pues, obtenemos una información muy interesante, que es que este vaso aquí es un vaso mucho más grande de lo que pensábamos, 4, y que si realmente valoramos hacia un lado y hacia otro nos encontramos que tenemos ventajas, porque aquí tendríamos que poner un stent de 3, sin embargo, si vamos hacia el descendente posterior, podemos colocar un stent de 4. Esto nos lleva pues, a utilizar un stent muchísimo más grande del que utilizarías normalmente, de 4 milímetros, y además, pues, después de implantarlo, podemos ver si la DP que está implantada tiene algún pinzamiento significativo o no, veis que no lo tiene. Pasamos al otro vaso, la circunfleja resulta que no es significativa, no hay que tratarla, nos vamos a la descendente anterior, establecemos lo que hay que tratar, en fin, uno se tira un rato, pero tiene el convencimiento de que está actuando de una forma racional, clínica, que las decisiones que están tomadas en base a los instrumentos que tiene en su mano para obtener lo mejor para el paciente. Y eso, de hecho, es posiblemente lo que explica de una forma callada el que los centros de alto volumen, que son los centros donde tienen una tasa de utilización de IBUS más altos, son también los centros donde existe una tasa de complicaciones más baja. Es decir, no estoy diciendo ni mucho menos que el IBUS sea lo que hace que los centros de alto volumen tengan menos complicaciones o mejores resultados clínicos, simplemente que es que en esos centros es donde normalmente se utilizan más estas técnicas y que de una forma sinérgica, junto a muchas otras acciones, pues llevan a que los resultados sean mucho mejores. Pero eso también implica que en la utilización del IBUS juega un papel crítico en la experiencia del operador y que, de hecho, de forma general,
el beneficio del IBUS es proporcional a la complejidad de la ICP. Es decir, si estoy utilizando el IBUS en una oclusión ostial, de una oclusión crónica ostial para ver cómo entro con la guía, si estoy utilizando el IBUS para salir de una situación donde se ha chafado un estén en el tronco, estos casos de complejidad es donde posiblemente obtengamos más el beneficio de la utilización del IBUS. Ahora, lo que resulta, en el caso, por ejemplo, del caso que os acabo de mostrar, lo que a una persona que esté trabajando de esta forma resulta chocante es que alguien le pregunte o le diga que esa forma de actuar no está sustentada por la evidencia. Es decir, que venga de alguna forma se diga, no, es que el resultado de lo que se haya hecho procediendo de una forma racional va a ser igual que si uno coloca un stent, digamos, pues a donde le parece. Por eso, ya acercándome a la última diapositiva, hay una esta frase de este famoso internista, John Costis, me gusta mucho. Dice que nos hemos movido de la medicina basada en la providencia, es decir, esperar que la providencia nos saque las castañas del fuego, a la medicina basada en la eminencia, solo las grandes figuras, después a la medicina basada en la evidencia y, por último, a la medicina sesgada por la evidencia. Es una situación donde realmente yo creo que muchas veces nos olvidamos que la evidencia es una parte muy importante, pero que, como decía, la única forma de sacarle partido a todas estas técnicas es la experiencia, y la experiencia muchas veces tiene que estar, es la que nos permite, digamos, aplicar todo esto. Creo que es absolutamente imposible que haya estudios randomizados que sustenten todos y cada uno de, por ejemplo, los pasos que yo expliqué en el caso que hemos tratado. Sería absolutamente imposible. Desde luego, no será antes de que yo acabe mi vida profesional. Por lo tanto, mientras tanto, lo que uno tiene que hacer, yo creo que es darse cuenta de que el problema fundamental que tenemos en la práctica clínica no es la falta de evidencia. Ese no es el reto fundamental. El reto fundamental es que nuestra práctica no consiste en seguir un sistema de luces rojas y luces verdes, eso lo hace un técnico. Nuestra práctica consiste en estar situados en esa situación de la luz en ámbar, donde estamos delante de un paciente y todos nosotros intentamos todos los días utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos para obtener el mejor resultado posible y hacer el mejor trabajo posible. Yo creo que esta es, de alguna forma, la forma en la que veo que en este momento podemos, o yo apoyaría más, la utilización de tanto de la fisiología como de la imagen en la sala de hemodinámica. Gracias. Bueno, yo creo que para cerrar ya la sesión, que es la última de la tarde, quiero darle las gracias a los ponentes, a mis compañeros comoderadores.